era que aquellos mendigos jamás volverían a ver la luz del sol. Aquella noche se repetiría la escena. Papá Denke acudió a la estación de tren, donde descansaban aquellos que no tenían una casa donde refugiarse. Con su ya conocida amabilidad, invitó a uno de ellos a dormir cómodo, aunque solo fuera durante unas horas. Ya en la vivienda, al primer descuido del mendigo, papá Denke se abalanzó sobre él con un pico en la mano, abriéndole una brecha en la frente. Inconsciente, la víctima no pudo defenderse de los siguientes golpes en la cabeza, que acabaron con su vida. Papá Denke colocó el cadáver sobre la mesa y con un afilado cuchillo lo fue descuartizando. Con la piel fabricaría cinturones y tirantes. Con los cabellos, cordones para los zapatos. Con la carne y las vísceras, elaboraría embutidos y filetes. Los vecinos, encantados con el bajo precio de aquellos productos, se hacían buen acopio, admirando la calidad de los complementos de ropa y reconociendo el sabor exquisito de los productos cárnicos. Cuando la verdad salió a la luz y los agentes visitaron la vivienda de Denke, sintieron que el estómago se les encogía al observar la macabra escena. Carne humana metida en sal, tiras de piel, salsa de crema con fragmentos de cuerpo, huesos perfectamente limpios de tendones y músculos. Y alrededor, el material de trabajo, hachas, sierras, picas y cuchillos. Aquella noche en su celda, avergonzado por la reacción popular que estaría por venir, papá Denke se suicidó ahorcándose. Sin duda, algunos expedientes de la Crónica Negra producen más inquietud que otros. El de esta noche es uno de los que logran hacer que se nos erice la piel, sobre todo si somos capaces de dejar volar la imaginación y meternos en la piel de los protagonistas. En los siguientes minutos nos enfrentamos a un criminal apodado Papá Denke, que no solo asesinaba, también hacía negocio con aquellos cuerpos, con aquellos cadáveres que desmembraba con bastante habilidad. Continúa conmigo, sigue con nosotros, José Manuel Frías. José Manuel, ¿qué puedes contarnos de los primeros años de Karl Denke? Denke nació en el municipio de Münsterberg, en Polonia, el 11 de febrero de 1870, y lo hizo en el seno de una familia de campesinos de buena posición económica. De su etapa infantil se conocen muy pocos datos, pero todos los cronistas coinciden en algo, y es que era un niño que parecía tener cierto retraso. Te pongo un ejemplo: él no aprendió a hablar hasta los 6 años, y por supuesto en el colegio siempre le fue fatal, era incapaz de aprender aquellas cosas que le iban enseñando, y por eso siempre sacaba notas pésimas y tenían que estar todo el día castigándolo. Pero ahí no termina la cosa. Más allá de su incapacidad para el estudio, era un niño que faltaba el respeto a todo el mundo, incluido los profesores. Aunque a los 12 años huyó de casa para vivir una aventura y a duras penas pudo alimentarse con lo que ganaba como ayudante de un jardinero, al cumplir los 25 años, tras la muerte de su padre, recibió un dinero en herencia.
José Manuel, ¿qué hizo con la cantidad que le asignaba el testamento? Ese dinero lo invirtió en una finca en la que pretendía dedicarse a la agricultura, pero el negocio no le fue bien y finalmente vendió el terreno. Con lo que le pagaron, se compró una vivienda en la ciudad de Ciebice, concretamente en la calle Estahuagua, y esa casa contaba con un espacio que él empieza a usar como tienda, pero aún así tampoco lograba salir adelante, tuvo que poner en alquiler la vivienda, pero él se quedó a vivir dentro de una pequeña habitación, conservando la tienda, eso sí. ¿Y se puede decir que este tipo, que Denke, era un tipo raro? Lo era, era muy introvertido, era muy solitario, y eso provocaba que no tuviera amigos y que su vida social pues fuera realmente pobre. Pero es que a la vez la gente lo respetaba porque por lo menos aparentaba ser un hombre caritativo. De hecho, en alguna que otra ocasión dejó dormir en su dormitorio a personas que estaba sin hogar, y debido a esa actitud tan amable había quien lo llamaba Papá Denke. Comentabas antes que Denke tenía una tienda en el bajo de la que fue su vivienda. Ojo con el prólogo que hemos contado. ¿Qué tipo de cosas vendía allí? Pues de todo. Por una parte, complementos de ropa, cinturones, tirantes, cordones para los zapatos, pero también vendía embutidos. Y ese negocio le permitió salir adelante, y hablamos además de una época en la que había muy pocos recursos económicos para la clase media. Una época donde mucha gente, que hasta hacía bien poco era medianamente adinerada, empezaba a pasar hambre. Bueno, de pronto a los ya problemas económicos se sumó otro que afectó directamente a Papá Denke. Se hizo sumamente complicado conseguir carne para vender. Aquello sumió en el horror al protagonista de nuestro expediente de esta noche. Sin carne, no tendría nada que vender. Sería otro mendigo más de entre los muchos que poblaban las calles de la ciudad. Tenía que buscar una solución de manera inmediata. Y finalmente la encontró, José Manuel. Y tanto, fue un plan realmente perverso. Ya sabemos que Denke era popular por ser una persona amable, una persona que abría su habitación a los más necesitados, y por eso no le fue difícil convencer a los mendigos que habitualmente dormían en la estación de tren para que pasaran algunas noches en su casa. La mayor parte de los que pasaron por su habitación era de sexo masculino. ¿Y no los invitaba solo por caridad? No, el modus operandi siempre fue el mismo. Te cuento, el mendigo en cuestión llegaba a la habitación y en cuanto se descuidaba era atacado por Denke. El asesino usaba siempre un pico con el que arremetía numerosas veces en la cabeza de su víctima hasta provocarle la muerte. Al mendigo ni siquiera le daba tiempo a gritar una vez que recibía el primer golpe. Luego colocaba el cadáver sobre una mesa y pasaba la segunda parte del proceso, una parte que parece que se le daba realmente bien. Descuartizaba el cuerpo con un afilado cuchillo de carnicero. Realmente era muy poco lo que tiraba, aprovechaba bien aquellos pedazos de carne. Llegados a este punto, ¿qué hacía con esos trozos de cadáver? ¿Venderlos como carne de animal? La mayor parte sí, hacía embutidos, vendía por ejemplo pues carne en escabeche diciendo que era carne de cerdo, o sencillamente vendía filetes que pasaban bien desapercibidos, pero es que además la gente le encontraba buen sabor. Pero aparte de eso, aprovechaba la piel de los cadáveres para fabricar cinturones, para fabricar tirantes, y los vecinos siempre admiraban aquel tipo de cuero. De hecho, opinaban que eran de muy buena calidad. El primer asesinato de Carl Denke se produjo en el año 1909, cuando nuestro protagonista tenía 39 años de edad. En esa ocasión, la víctima sí fue una mujer, Emma Sander, de 25 años. A partir de ese momento, los asesinatos se fueron produciendo sin pausa, de una manera brutal. Aunque al ser las víctimas, gente sin hogar, nadie los echaba de menos, ni se percataban de su desaparición. Es cierto que Papá Denke iba anotando en un blog los crímenes que iba cometiendo.
Totalmente cierto, y era un listado macabro. Hablamos de un listado principalmente de un tramo temporal comprendido entre 1921 y 1924, que era una época complicada para los ciudadanos después de aquella Primera Guerra Mundial. Eran muchos los mendigos que se agolpaban en la estación y ven que aprovechaba esa etapa. Pues bien, en ese blog no solamente anotaba el nombre y la fecha del asesinato, sino también el peso de los cuerpos y en lo que pensaba convertirlos. Pues hombre, nadie sospechó de Denke en todo este tiempo. Hombre, sospechas directas no. Sí es cierto que había gente que se hacía preguntas. Por una parte existieron quejas de vecinos que decían que llegaba hasta sus casas un olor muy fuerte a descomposición y ese olor procedía de la habitación de Denke. Pero claro, entendían que era medianamente normal en un carnicero que trabajaba con cuerpos en su casa. Pero también se preguntaban cómo demonios conseguía Denke la carne en una época tan complicada. Hubo quien llegó a sospechar que podía ser carne de perro, cosa que por supuesto era ilegal, pero aún así nadie denunció ni dijo nada, entre otras cosas porque lo apreciaban personalmente y porque en el fondo si aquello era carne de perro y sabía de más bien, tampoco les importaba mucho. Conviene estar pensando en el contexto de la época. Aquello estaba bueno y era barato, ¿no? Y eso era lo importante. Así que siguió adelante con su labor de matar, de descuartizar cadáveres, y a lo lejos los vecinos escuchaban esos golpes de martillo, esos cortes de las sierras, pero bueno, últimamente no le prestaban atención. Como tampoco le daban importancia a cuando veían a Denke salir con bultos, regresar sin ellos, y no era otra cosa que los despojos que no usaba y de los que se deshacía de manera discreta en un bosque cercano. Después de decenas de asesinatos, el final de las andanzas de Karl Denke comenzó el 23 de diciembre de 1924. A mediodía, el inquilino de la casa de nuestro protagonista, un cochero llamado Gabriel, escuchó gritos en la estancia de su casero y acudió con rapidez por si éste se encontraba herido. De pronto, vio cómo se le acercaba un hombre que aparentaba ser un mendigo. Se tambaleaba y tenía un orificio en la frente por el que manaba sangre. El herido, Vincent Oliver, contó a Gabriel que Denke había intentado matarlo con un pico, por lo que el cochero lo acompañó a comisaría. A los agentes les costó creer las atrocidades que contó el mendigo. Todos admiraban a Denke, pero finalmente fue detenido para comprobar qué había de cierto en aquella historia. Cuéntanos qué dijo Denke cuando fue detenido. Denke reconoció haber atacado al mendigo con su pico, pero dijo que había sido para defender su habitación, que el mendigo se había colado en ella para intentar robarle. Aún así, a la espera de una investigación, dejaron a Denke detenido mientras solicitaban una orden de registro de la vivienda. Supongo que con el registro saldría todo a la luz. Claro, y eso lo sabía Denke. Por eso, aquella misma noche de su detención, estando solo dentro de su celda, se ahorcó con un pañuelo que había atado a los barrotes de la ventana. Digamos que él prefería morir a tener que enfrentarse a una sociedad que se sentiría totalmente defraudada ante una figura a la que todos admiraban y que iba a resultar ser al final un hombre completamente despiadado. Con Denke muerto, los agentes se adentraron en su vivienda. En la habitación maldita. Era la mañana de Navidad del año 1924. Lo que encontraron allí horrorizó a la policía. El jefe interino del Instituto de Medicina Legal, Federico Pietruschi, llegó a explicar lo que vio con estas palabras. Allí encontramos huesos y carne. La carne estaba guardada en una solución de sal dentro de un tambor de madera. Encontramos también 15 piezas de piel. En tres ollas medianas llenas de salsa de crema, hallamos un poco de carne cocida, parcialmente cubierta con piel y cabello humano. La carne era rosa y suave. Todas las piezas parecían cortadas por la zona glútea. Una olla tenía solo media porción.
den que debió haberse comido la otra media antes de ser detenido. En el cobertizo, en el que se encontraron piezas de carne, había también un barril lleno de huesos que se limpiaron de tendones y músculos, quitados seguramente tras previa cocción. Aparte, hubo una pierna que se mantuvo en el estanque que Denke había cavado muchos años antes, y también esqueletos descubiertos en el bosque. Eso es lo que contaba el jefe del Instituto de Medicina Legal. Contaban las crónicas que los huesos hallados en la habitación presentaban cortes irregulares, como realizados con objetos contundentes, un martillo, un hacha, mientras que otros se encontraban aserrados. Seguimos con el informe del jefe del Instituto de Medicina Legal, el señor Pietruszki. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué más detalles nos cuenta? Pues detalles muy importantes. En ese informe se cuenta que los agentes hicieron un cálculo muy aproximado, ¿no?, de las víctimas basándose en los huesos y basándose en los dientes. Evidentemente no se podía llegar a una conclusión certera porque Denke había hecho desaparecer cuerpos enteros, pero por lo menos quisieron hacer un cálculo aproximado. Al principio se hablaba de 20 víctimas, siempre en base a los dientes encontrados, pero luego se dobló la cifra, 40. Y algo terrible, Adolfo, algunos dientes pertenecían a alguien menor de 16 años, por lo que vemos que Denke no tenía reparos en matar a un adolescente si le era necesario para conseguir sus planes. Eso sí, la mayoría de los huesos pertenecían a personas de más de 40 años, aunque había alguna que otra de entre 20 y 30. Continuamos con el informe oficial. Continuamos conociendo las palabras de Pietruszki, que en su informe sigue narrando las aberraciones que los agentes hallaron en la vivienda de papá Denke. Entre los tirantes que Denke preparaba para vender, al menos 3 pares estaban realizados de piel humana. No estaban curtidos, solo secos. Al lado de los tirantes, Denke guardaba tiras de cuero cortadas de piel humana que trató con betún. Los cordones que preparaba estaban realizados con cabello humano. En la habitación se hallaron también tarjetas de identificación de algunas víctimas. De las herramientas utilizadas para los asesinatos y la fragmentación de los cuerpos, estas se pueden dividir en las siguientes: 3 hachas, una gran sierra para madera, una sierra para cortar árboles, una pica y 3 cuchillos. Hacemos una parada para llamar la atención de nuestro detective privado, criminólogo, director de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce la detención de Caldenque? Pues, Adolfo, nos tendríamos que remontar a la noche del día 23 de diciembre de 1924. Tal como hemos narrado parcialmente, un mendigo llamado Vincent Olivier tocó la puerta de Denke para obtener la ayuda habitual que todos sabían que el viejo barbudo ofrecía a los necesitados. Vincent fue invitado a pasar y comer algo, a lo que accedió inmediatamente. En las declaraciones posteriores, la policía afirmó que Denke había sido una persona amabilísima durante toda la comida y que al final de la misma, a cambio de ella, le había pedido el favor de escribirle una carta a su hermano. Denke le facilitó papel y lápiz y comenzó a dictarle. Empezó diciéndole: Adolf, cerdo gordo. Y este comentario salvó la vida de Olivier, ya que le produjo risas, y al girarse para compartirlo con su anfitrión, ese movimiento hizo que el golpe mortal con un pico en la cabeza se tornara un corte en la sien. Y aunque bastante profundo, no impediría que Vincent, hombre más joven y rápido, lograra arrebatarle el pico y salir corriendo a la entrada de la casa. Las voces diciendo: «¡Un loco quiere matarme!», alertaron a un vecino que al asomarse pudo darse cuenta de la tensión que flotaba en el ambiente en ese momento. No obstante, la credibilidad de Denke empujó a los vecinos a rodear a Vincent, que fue llevado a la policía, bajo la acusación del mismo asesino de haber intentado robarle con fuerza una vez lo había ayudado en su casa. La policía, apoyado en la versión de Denke, de los propios vecinos y en la credibilidad del anciano,
puso bajo arresto a Oliver y a disposición judicial, por lo que al día siguiente sería condenado a 2 semanas de cárcel por mendicidad y vagancia. El examen de un médico forense en la profusa herida de Oliver dio un pequeño giro a la investigación. Era una herida de 8 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho en la sien, y no dejaba de sangrar. Se determinó que él no podía habérsela hecho solo y que la dirección de la herida podía haber sido de atrás adelante, lo que no ayudaba al argumento de la defensa propia. Esto, sumado a la veracidad que atribuyó el juez a las declaraciones de Oliver, produjo que se determinara que Denke se desplazara a comisaría para dar su versión detallada de los hechos. La policía fue al día siguiente a su casa con cierto recelo para pedirle que le acompañara a declarar, y eso produjo la resistencia de los vecinos que apoyaban firmemente la figura del anciano. Tanta era la confianza en la figura de Denke que la policía no llegaba a hacer ninguna inspección ocular ni registro de la casa. Denke contaba con una licencia de carnicería que en esos momentos era muy complicada de obtener, y eso le daba una coartada a los fuertes olores que desprendía la casa. Era conocido por todos la calidad de sus productos cárnicos y manufacturados. Tan solo podía imaginarse que la carne no era de cerdo o ternera, dada la escasez, y que podía ser de perro, que aunque estaba prohibida, estaba aceptada socialmente. Tampoco dio mucho tiempo a más, ya que al poco de estar retenido en dependencias policiales, Denke se suicida, usando un pañuelo que llevaba o sus tirantes, según la versión, en un ahorcamiento. Probablemente, verse cazado e imaginándose en un linchamiento social en cuanto los vecinos conocieran el horror, es lo que produjo que acabara con su vida antes de poder admitir sus crímenes. Lo que propició que la policía determinara registrar la casa de Denke 3 días después de su muerte. Fue que nadie quería hacerse cargo del funeral e intentaron encontrar cosas de valor que pudiera asumir los gastos. Una vez dentro, se encuentran lo siguiente. En un armario, distintas prendas de ropa manchada de sangre. En la ventana, tendidas en el alféizar, se encuentran docenas de documentos de los asesinados. Sobre la mesa y en armario se acumulaba la carne desprendida de huesos y tendones, pies cortados y extremidades rotas en un proceso de extracción de la piel. En una pared colgaban docenas de cinturones, tirantes y cordones de zapatos, aparatos ortopédicos. En el suelo, una máquina de hacer jabón. Y en la dependencia principal y en el cobertizo, enormes vasijas con carne en conserva en su interior. Contaron 420 dientes distintos y 480 huesos. Y algo muy curioso, los pezones y genitales de sus víctimas. Los análisis de la carne determinaron que era de carne humana y que eran de al menos de 3 personas distintas. Aunque las investigaciones de los documentos encontrados y los listados que minuciosamente iba elaborando con el nombre, el peso de la víctima y la fecha del asesinato se estimaron en más de 40. Se llegó a la conclusión de que Denke aprovechaba la confianza que producía una comida caliente para asestar un golpe en la cabeza o tanto se le hiciera falta para acabar con la vida de la víctima, ya que no hay evidencias de reacción vital en el descuartizamiento de los cuerpos. Por ello, podemos suponer que se aseguraba que hubieran fallecido definitivamente para iniciar los cortes en los cuerpos. Se encontraron en los alrededores cementerios de bolsas enterradas con restos humanos inservibles para Denke, bolsas que se le veía habitualmente sacar de la casa, aunque todos los vecinos habían normalizado esa imagen. Con todo ello, la policía no pudo más que recoger todas las pruebas, hacer un macabro inventario de todo lo encontrado, hacer los informes preceptivos y cerrar el caso definitivamente, intentando que la información no se divulgara demasiado, ya que les avergonzaba no haber detectado nunca ningún indicio de crimen o asesinato. Denke había engañado a todos durante 23 años y lo había conseguido hasta después de su muerte. Querido Enrique, gracias y feliz verano. Igualmente, Adolfo. Tras la investigación policial y forense, se llegó a la conclusión de que el número aproximado de víctimas de Denke era de 40. 40 personas que, al ser invitadas a pasar la noche junto a aquel hombre amable y caritativo, jamás imaginaron que acabarían convertidas en embutidos o en cinturones.
el cuerpo de Karl Denke, a quien ya nadie más llamaría Papá Denke, fue entregado a su familia. Y nunca se supo a qué cementerio fue a parar. No vamos a abandonar el ámbito de los asesinos depravados sin antes recordar la historia de otro personaje que destacó por su sadismo. Le gustaba el canibalismo, la mutilación. Se trata de Richard Chase, estadounidense y conocido por el apodo del vampiro de Sacramento. José Manuel, parece que su psicopatía afloró siendo bien joven, ¿verdad? Así es. Richard nació en Sacramento, en el estado de California, el 23 de mayo de 1950. Y sí, era un niño con problemas, un niño que no podía contener sus accesos de ira y que a veces parecía desconectar del mundo y mantenerse en un extraño estado de apatía. ¿Estos problemas están relacionados con situaciones familiares complicadas? Pues eso parece. Parece que el pequeño Richard tuvo que aguantar las peleas habituales de sus padres. Hay que decir que el padre era un hombre alcohólico que, estando borracho, insultaba y agredía a su esposa, y eso le afectó, tuvo consecuencias que fueron minando su autoestima: orinarse en la cama, sufrir impotencia de adulto, lo que le impedía, por cierto, tener relaciones con las parejas que tuvo. ¿Cómo fue su vida a partir de ese momento? Fue complicada. Él intentó estudiar, pero tuvo que abandonar la universidad porque le era imposible concentrarse. Y además, cuando conseguía trabajo, tenía que abandonarlo al poco tiempo porque la mayor parte de su tiempo estaba drogado con marihuana o con LSD, y de hecho fue detenido en más de una ocasión por posesión de droga. Entre la droga y sus problemas mentales, Richard Chase comenzó a experimentar trastornos psicológicos. Viviendo en un piso compartido, mantenía la puerta de la habitación protegida con tablas clavadas a la pared, porque sentía que unos malhechores invisibles querían acabar con su vida. Por ese miedo, apenas pegaba ojo, vigilando siempre ante la posibilidad de la visita de aquellos siniestros personajes que solo habitaban en su cabeza. En su diario llegó a escribir: a veces oigo voces por teléfono. No sé cuál es su procedencia. Son amenazantes. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. A pesar de la gravedad de la situación, la cosa fue a peor. Fue a peor, sobre todo porque se volvió completamente psicótico. Él, por ejemplo, visitó al médico con la cabeza rapada, diciendo que el cráneo se le estaba deformando y que se estaba muriendo porque alguien le había extraído una arteria y se estaba desangrando por dentro. Debido a esa creencia tan absurda, él comienza a inyectarse en las venas sangre de animales. Como es lógico, su familia lo internó en un psiquiátrico, pero a pesar de ser considerado como un perfil peligroso, a pesar de que le diagnostican esquizofrenia paranoide, finalmente lo dejaron libre. ¿Y siguió creyendo que se desangraba por dentro? Sí, pero ahora no solamente se inyectaba sangre animal, sino que también se la bebía o se comía las vísceras de esos animales. Por eso mismo fue internado de nuevo en el psiquiátrico, donde en más de una ocasión lo pillaron arrancándole la cabeza a los pájaros que cazaba y bebiéndose la sangre a sorbos. En su diario llegó a escribir: mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Es absolutamente necesario que beba sangre fresca. De nuevo, Richard fue puesto en libertad. Corría el año 1977. Su demencia fue en aumento. Ahora secuestraba perros y gatos para beber su sangre una vez decapitados. Pasados los meses, sus víctimas serían animales de mayor tamaño, vacas y ovejas a las que atacaba en pleno campo.
José Manuel, parece que no había manera de hacerle entrar en razón. No había forma. En esos días aseguraba que debido a esa hemorragia interna se estaba pudriendo por dentro y además que sus órganos estaban disminuyendo de tamaño y por lo tanto moviéndose por su interior. Por eso seguía adelante con su necesidad de beber sangre y cuando no encontraba animales cerca los compraba o los adoptaba en la perrera para después beberse su sangre y comerse sus vísceras. Cansado de la sangre animal, Richard comenzó a sentir que se convertía poco a poco en un vampiro y que ya era hora de cambiar de víctimas. Se compró un revólver del calibre 22. Podemos imaginar lo peor, ¿no? Pues sí, él empieza practicando con esa arma el 28 de diciembre, escondiéndose en el interior de su furgoneta y desde allí disparó Ambrose Griffin, un hombre que regresaba de comprar con su mujer y la víctima murió al instante. En el caso de la segunda víctima, es mucho más desagradable, ¿no? Bastante. Se trata de Terry Walling, una joven de 22 años que fue abordada por Richard en la puerta de su casa cuando la mujer estaba tirando la basura. El criminal la obligó a entrar a la vivienda. Allí le disparó dos veces, le arrancó la ropa y estando la mujer todavía viva, le abrió el abdomen con un cuchillo para sacarle los intestinos. Ya muerta la mujer, entre espantosos dolores, Richard empezó a beber la sangre que emanaba de las heridas y a comerse parte de los órganos a los que pudo llegar con las manos. Cuatro días después, necesitado de sangre, Richard Chase entra al azar en una vivienda ocupada entonces por una mujer llamada Evelyn Miroth, por su hijo y por un amigo. Mató a tiros a los tres, pero luego se llevó el cadáver de la madre a una habitación. La descuartizó y se bebió la sangre usando un vaso. Con el niño no se quedó atrás. El pequeño Jason fue trasladado al baño, donde el asesino rompió a golpes su cráneo para comerse su cerebro. Estamos conociendo en la figura de Richard Chase a una especie de vampiro moderno. Un hombre cuya esquizofrenia le llevaba a creer que necesitaba consumir sangre para evitar una muerte lenta y dolorosa. Pero en el pasado ha existido una enfermedad real, una enfermedad conocida como porfiria, que ha provocado efectos en sus víctimas que les ha hecho poseer semejanzas físicas y psicológicas con los vampiros de leyenda. Para conocer más detalles de esta enfermedad, me atiende el doctor Rafael Enrique de Salamanca. Él es catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense. Doctor, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches. Oiga, ¿qué es exactamente la porfiria qué es? Las porfirias. Las porfirias. Son varias, sí. Son unos llamados errores congénitos del metabolismo. Es decir, en una ruta metabólica que conduce a la fabricación de hemo y en parte también hemoglobina, por tanto la sangre, pues en esa ruta metabólica, formada por unos eslabones intermedios llamados porfirinas, pues en esa ruta metabólica es como una cadena de montaje de una fábrica. La fábrica conduce a un producto final que se llama hemo, que si se une luego a algunas proteínas, por ejemplo una de ellas llamada globina, se forma hemoglobina, es decir, lo que da el color rojo de la sangre. Pues bien, en esa ruta metabólica hay una serie de operarios, de capataces, de enzimas o fermentos que van uniendo moléculas cada vez más complejas para llegar a un producto final, que en este caso es el hemo, que luego se exporta a diversos tejidos. Pues bien, en esa ruta metabólica, algunos enzimas o fermentos o operarios o ensambladores están presentes, pero trabajan poco, son poco activos. Lo que antes decíamos son vagos, están presentes pero no trabajan bien. Y por tanto, se van acumulando las moléculas que tendrían ellos que ensamblar. Y al acumularse esas moléculas acumuladas pueden dar lugar a síntomas. Y hay dos tipos de síntomas. Unos derivados de que se acumulen moléculas más complejas, llamadas porfirinas, que producen fotosensibilidad.
es decir, lesiones producidas o desencadenadas por la acción del sol. Y en otras porfirias se acumulan moléculas más sencillas, que son los precursores de las porfirinas, con nombres muy complejos, y dan cuadros, digamos, neurológicos, de dolor abdominal, trastornos psíquicos y neurológicos. Eso se resumen los dos grandes tipos de porfirias. Correcto. Agradezco mucho además esa explicación tan didáctica y tan pedagógica de la cadena de montaje. Se nota que es usted catedrático, coño, es decir, se tiene que notar. Oiga, ¿es cierto que entre los efectos hay algunos relacionados popularmente con los vampiros, como por ejemplo la intolerancia al ajo? No, esos son mitos. Son mitos con intereses comerciales, es decir, de vez en cada, periódicamente cada X años, 5 o 6 años, surge otra vez a la prensa estas relaciones de los porfirias y vampiros, y de paso pues se venden camisetas al respecto, ¿no? Y se saca. Pero bueno, no, es decir, sí es verdad que en algunas porfirias se tratan con hemo, es decir, con el precursor de la hemoglobina. Bueno, bien, pero en otras porfirias, bueno, que si le faltaba hemo o no, y por eso se ha derivado a que si eran vampiros o no. Es verdad que en algunas porfirias, en las cutáneas, las que hemos dicho que se acumulaban algunas sustancias más complejas, porfirinas, que producen fotosensibilidad, y por tanto los pacientes no deben exponerse a la luz del sol cuando están muy activas las porfirias, y por eso deben ser como los serenos, es decir, que trabajan de noche para evitar la acción solar. Y por ahí empiezan a venir pues las relaciones, los mitos, que si los vampiros, no vampiros, ¿no? Ya. Pero vamos, no tiene ninguna razón científica en absoluto. Permítame otra licencia periodística, ya sabes, de este malvado sector que es la prensa, ¿no? ¿El enfermo de porfirias siente necesidad de beber sangre? No, en absoluto, no, en absoluto, o sea, no. Repito, no tiene absolutamente ninguna base científica, nada más que hay algunas porfirias, repito, que son muy fotosensibilizantes. Y es verdad que hay algunas porfirias que son hasta mutilantes. Bueno, bien, porque son tan graves las lesiones que se producen por el sol que llegan a producir mutilaciones. Pero vamos, repito, ninguna relación científica con los vampiros en absoluto, ni con el ajo en absoluto tampoco. Correcto. Bueno, voy a apoyarme en su explicación anterior a ver si al menos acierto una esta noche. Me dice que las porfirias pueden tener también derivaciones neurológicas. A nivel mental, sí. A nivel psicológico, sí. ¿Qué efectos tienen las porfirias? Esas son las llamadas porfirias agudas o neuroviscerales, es decir, que se acumulan unas moléculas más sencillas de esa misma ruta metabólica, por lo mismo, porque algunos enzimas, fermentos o trabajadores no cumplen su misión adecuadamente, y ese acúmulo de esas sustancias pues lesionan los sistemas nerviosos, y digo en plural porque se altera o puede alterarse el sistema nervioso central, y pueden tener trastornos psíquicos, convulsiones, el sistema nervioso periférico, el responsable de que tengan neuropatías, parálisis, trastornos de hormiguillos, parestesias que se llaman, o el sistema nervioso autónomo o vegetativo, es decir, el responsable de que el corazón vaya más o menos lento, que las tripas, digamos, los intestinos se muevan o se espasmodicen y que puedan tener hipertensión. Es decir, que en algunas porfirias agudas, en forma de crisis intermitentes, pues pueden dar lugar a síntomas que comienzan siempre con dolor abdominal. Y si no se diagnostican, y si además se usan medicamentos, con algunos, pocos de ellos, pero contraindicados, pues pueden ir aumentando los síntomas por afectación neurológica. Y por eso estas enfermedades, las porfirias agudas, es muy importante que se conozcan, que se diagnostiquen, para evitar dejarlas evolucionar en sentido negativo. Entiendo. ¿Esta es una enfermedad erradicada ya? No, son enfermedades genéticas, al revés, cada vez son más frecuentes puesto que se conocen más. No, algunas al revés. Antes, pues, todo el que tenía problemas neurológicos, dermatológicos, pues le decían que era leproso, ¿no? Y a lo mejor le echaban. Y dentro de los famosos leprosos, pues habría de todo. Leprosos de verdad y gente con otros padecimientos.
y dentro de las porfirias agudas, pues tenía unos cuadros que no se conocían bien, no se conocían las porfirias agudas, y se las etiquetaban de cualquier cosa, de locos, en fin. Es más, La locura del rey Jorge, esa famosa película, pues hace referencia a quizá al rey Jorge, que es posible que padeciese una porfiria de tipo agudo, ¿no? Y trastornos neurológicos y psíquicos, etcétera, ¿no? ¿Podemos hacer algo preventivamente? Es decir, si yo me como 2 kilos de alcachofas al día, ¿evito algo? No, porque es una enfermedad genética que se nace con ella y se muere con ella, salvo que en el futuro se pueda hacer, en fin, algunos tratamientos, algunos cercanos ya, pero no, son enfermedades genéticas en la inmensa mayoría, es decir, son enfermedades metabólicas que se nace con ese defecto, una mutación genética que afortunadamente no siempre se manifiesta. En la inmensa mayoría de los casos, 80% quizá, no se manifiestan a no ser que se las provoque. Esas son tanto las porfirias agudas como las cutáneas. Entiendo. Sobre todo las agudas. Oiga, doctor, ¿usted es emérito? Es decir, ¿quiere decir que ya no practica la medicina? Bueno, sigo, digamos, siendo asesor de la Asociación Española de Porfirias. E incluso, pues, a veces acompaño a algún médico titular, pues, en las consultas. Yo ya no puedo pasar, pero asisto a la misma, ¿no?, de forma oficiosa. Vale, en todo caso, sería un exceso por parte de esta sociedad prescindir de, en fin, una persona que además tiene la extraordinaria capacidad de contar algo tan complicado de una manera muy sencilla, cosa que yo le agradezco mucho porque los oyentes seguro que también se lo agradecen. Bueno, es lo que se trata con la experiencia de, no digamos de, bueno, hay que divulgar o simplificar, aunque luego las cosas se puedan complicar hasta el infinito, ¿verdad? Pero, en fin, estas enfermedades, lo que pretendemos muchas veces es que se conozcan esta y otras enfermedades raras. Es decir, oiga, son raras, son poco frecuentes, en efecto, pero como las veigas, a verlas, haylas, y por tanto hay que pensar en ellas. Es verdad, los reumatólogos hoy en día, por ejemplo, ante todo cuadro de fotodermatosis, es decir, de padecimiento en la piel por desencadenado por el sol, ya suelen pensar en, oiga, ¿no será una porfiria? Y hacen bien. Y hay algún test rápido, sencillo, que lo permite confirmar o descartar. Pues en las porfirias agudas, también lo importante es que los médicos, sobre todo de urgencias, ante todo cuadro de dolor abdominal, no filiado, no aclarado, no etiquetado, no bien diagnosticado su origen, piensen en la posibilidad de que pueda ser una porfiria. Y como también existe un test rápido, sencillo y barato, pues que se descarte esta enfermedad para evitar otras complicaciones. Claro, ¿no? Que no siempre son gases, que también puede ser una porfiria. Bueno, es que el dolor abdominal es una causa muy común de atención en los servicios de urgencia. Y un enorme porcentaje, muy grande porcentaje, de esos cuadros de dolor abdominal, sobre todo de repetición, son dados de alta a los servicios de urgencia con la etiqueta de dolor abdominal no filiado, o sea, de causa no conocida. Bueno, pues piénsense que no vaya a ser quizá una porfiria. Doctor, le agradezco mucho su tiempo a estas horas de la noche. Gracias y buenas noches. Encantado de haberle saludado. Buenas noches. José Manuel, regresando a nuestra historia, ¿de qué manera dan las autoridades con Richard Chase? Hay que tener en cuenta que Richard actuaba de manera bastante alocada. Él no premeditaba, lo hacía todo sin planes. Coño, bastante alocada, diría yo, sí, muy alocada. Exactamente, por eso no era excesivamente discreto. Había gente que lo había visto salir de la vivienda de Evelyn con sangre en la ropa, y eso finalmente llega a oídos de la policía, que rápidamente dio con su domicilio. Al principio el asesino intentó defenderse con su revólver, pero finalmente fue reducido y detenido. Su casa fue registrada, y allí, además de trozos de carne y de vísceras humanas, encontraron 3 licuadoras con las que Richard trituraba los órganos y los mezclaba con sangre, haciendo un zumo bastante siniestro. El juicio contra Richard Chase comenzó a principios del año 79. Mientras que la defensa alegaba que su cliente era un enfermo mental, la fiscalía pedía la pena de muerte por sus crímenes. Fue acusado de 6 asesinatos. Definitivamente, ¿cuál fue la sentencia?
Pues como no podía ser menos, Richard fue declarado culpable por el jurado y el juez lo condenó a pena de muerte en la silla eléctrica y fue destinado al corredor de la muerte de San Quintín a la espera de su ejecución. Abrimos la puerta de nuestro juzgado radiofónico. Al fondo, en blanco y negro, con una luz tenue, está el juez Bernardo Pinazo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Y no se puede poner usted un poquito más de luz para que le veamos con más claridad? Yo pongo todas las luces que usted quiera. ¿Se puede añadir algo a nivel judicial a los casos que hemos compartido esta noche? Pues mira, sí. Pero más que opinar, yo querría dejar una reflexión un tanto curiosa. Y además también está basada en casos reales. Escucha, en 2008 un ciudadano de Sierra Leona solicitó asilo en España alegando que había huido de su país de origen porque allí estaba amenazado de muerte por negarse a pertenecer a una sociedad que practicaba el canibalismo. Como no se admitió su solicitud, recurrió la resolución ante la Dirección General de Política Interior, que de nuevo se lo negó y tuvo que acudir al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, que tampoco prosperó. Por último, apeló a la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia fallando en su contra, desestimando el recurso de apelación, imponiéndose pagar las costas, etcétera, 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 y sobre todo porque dijo que resultaba inverosímil al no aportar ninguna prueba pertinente o al menos indicios suficientes que justificaran el otorgamiento de asilo. Bueno, esto es una cuestión rara, porque en realidad, cuando se acude a la jurisdicción, a los tribunales, en solicitud de asilo, y en virtud de la jurisprudencia y la doctrina, en el cual basta con que vaya un indicio, pues se le recoja los testimonios y pidan el asilo, así se lo recoge, como en otros supuestos de canibalismo, pues también había sido aplicado a dos nigerianos y también a dos personas de Sierra Leona. Pero si esto ocurre en nuestra jurisprudencia, la legislación aplicable en España, se cita el canibalismo en 14 ocasiones, pero curiosamente no para hablar entre personas, sino para hablar de gallinas o hámster, para evitar que se minimice el riesgo de que se coman unos entre otros. Con lo cual la pregunta es muy clara. ¿El canibalismo está tipificado como conducta criminal? Pues Adolfo, expresamente no está, no está. Pero sí se puede deducir que es un delito contra el respeto de los difuntos, en el cual se establece que faltando el respeto debido a la memoria de los muertos, violar en los sepulcros, profanar un cadáver, etcétera, pues será castigado con una pena de prisión de 3 a 5 meses, de multa a 6 meses. Una regulación mucho más benévola que, por ejemplo, pues en Francia o en París. En Francia, pues esos ultrajes a los cadáveres, que por ejemplo sería el canibalismo, aunque no se recoja expresamente, pues sería 1 año de prisión y 15.000 euros de multa. O en Portugal, pues 2 años y multa de 240 días. Lógicamente, si el caníbal antropófago mató previamente a la víctima para comérsela a continuación, pues estaríamos en presencia de un homicidio y un asesinato. Y si empezó a mordisquearlo estando vivo, pues serían unas lesiones. Pero desde el punto de vista antropológico, lo cierto es que es un tema que preocupa, que excita, que intriga, que interesa, pero que de todo hay. Y si siempre hay que meter el dedo en el ojo de la cultura humana, pues podríamos poner un ejemplo muy claro, que es el del escritor Thomas Harris, que ideó el personaje de Aníbal Lecter. Ajá. Que fue un desequilibrado y que un truculento canibalismo con un exquisito ritual muy próximo a la gastronomía, como el protagonismo de esta noche, Adolfo. Juez, gracias, buenas noches y que tenga feliz verano. Pues igualmente a todos les deseo que descansen y que disfrutemos para estar próximos, si Dios quiere, la próxima temporada.
el famoso criminólogo Robert Ressler, creador del término asesino en serie, nunca estuvo de acuerdo con el veredicto del jurado. Aseguraba que mientras que otros asesinos habían sido considerados enfermos mentales y habían evadido la pena de muerte, Richard, que según él sí era un enfermo mental, había sido condenado a la pena máxima. En todo caso, no hizo falta ajusticiar a Richard Chase. El 26 de diciembre de 1980, el vampiro de Sacramento fue encontrado muerto en su celda. Había ido escondiendo las pastillas antidepresivas que le recetaron, y aquel día se las tomó todas de golpe. Mientras que unos hablaban de suicidio, otros creyeron que se tomó todas las pastillas a la vez para silenciar las voces que aún resonaban en su cabeza. José Manuel Frías, gracias y hasta la próxima temporada. Gracias, buenas noches.